¿Qué hora es? Dormimos como piedras. ¡Mamá! Es de mi hermano. ¡Mamá! Yo tengo que salir de acá. No, espera. Victorino, te hice una pregunta. ¿Cómo sabes que él es mi papá? Me imaginé como dijo que su hermano había llegado. Yo tengo que salir de aquí. No, por favor. No me dejes sola así, por favor. No, no tiene cómo salir. Bueno, a menos que... ¿Qué? ¿Qué está pensando? Sí, tengo una idea. Te amo. Es la mujer que amo, la mujer de mi vida, por la que voy a cambiar, me voy a preparar, voy a estudiar, voy a ser alguien para que yo la merezca. Yo sé todo lo que le dije, mamá, pero voy a cambiar. Yo voy a ser el hijo que usted siempre ha querido. Es que si la viera, mamá, usted entendería por qué voy a cambiar. La amo, mamá, amo a Diana. Porque así se llama. Quiero hablar con Karen para que me aconseje y con Camilo para que me escriba uno de esos poemas bonitos que él sabe escribir, porque es que yo tengo una letra muy fea, mamá, y muy mala ortografía. Estoy feliz, mamá. Feliz. ¿Sabe qué? Dormimos juntos. Sí, ella se durmió aquí en mi pecho toda la noche. No, usted ya durmió con esa niña, no me vaya a venir con un embarazo. No, dormimos pero bonito. Victorino. ¿Es una locura? Fue lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Ven, mi amor, que yo sueño contigo, que yo quiero estar a tu lado y vencer el destino. Pero con una condición. ¿Cuál? Usted me tiene que ayudar a escribir el poema más bonito del mundo para la mujer que amo. Necesita conocer a la inspiradora. Diana. Es la mujer más hermosa de este universo. Diana. Qué nombre más bonito. ¿Qué es lo que necesita saber exactamente? Todo. A ver, cierre los ojos y me empieza a decir cómo es físicamente. ¿Cómo no rendirse ante la belleza si eres la envidia de la luna? Uy, hermano, muy bien. ¿Cómo no amarte, mi princesa, si eres perfecta? No, ¿para qué? El hermano escribe bien. Deberías llamarte arcoíris, atardecer o poema. No en vano tu belleza eclipsa lo bello de la rima. Oh, tengo un hermano poeta. Ay, yo estoy enamorado de la mujer más hermosa de este universo. No seré tan rápido como el avión en el que va mi hermana. Pero ya le llevo en camión, mi amada Diana. Ninguna de estas flores es tan bonita como usted. Ninguna. Victorino, ¿qué estás haciendo acá? Tenía que verla. Tenía que entregarle esto. Cuidado. Cuidado que están mirando hacia acá, ¿sí? En cualquier momento pueden venir. A mí no me importa que me saquen a patadas. Con verla bastó para ser el hombre más feliz del mundo, ¿o yo? Vamos a hacer una cosa, no podemos hablar aquí. Voy a ir a distraerlo si usted se va para mi cuarto, ¿sí?
Bueno. ¿Se acuerda dónde es? Sí. Ok, pero va. Está muy demente. Sí, demente por usted, señorita. Demente por su sonrisa, por todo lo que pienso, por lo que siento. ¡Más demente de los dementes! Ay, mi mamá. O esos tipos pueden venir en cualquier momento. Sí, yo me voy a ir de acá, pero primero necesito que lea esto y me acepte una invitación para mí en la noche. ¿Una invitación? Sí. ¿A dónde? A un sitio bien bonito. Va a estar mi mamá, mi tía, mi hermano. Yo quiero que los conozca. Bueno, léala, léala. Hasta el amanecer, déjate querer. ¿Se les ocurre que vamos a salir a algún lugar? Es un poema muy lindo. ¿Quién lo escribió? Yo. No, mentiras. Lo escribió mi hermano. Está hermoso. Bueno, aunque él lo escribió, pues yo le fui diciendo las cosas que yo recordaba de usted. Como esos ojos tan bonitos que tiene. Ese cabello que le brilla y esa cara tan bonita que tiene. Nunca me habían regalado un poema. Y yo nunca había regalado uno. Victorino, yo... No hable. Mi hermano dice que uno hace estas cosas cuando está enamorado. Que uno necesita que las palabras digan lo que el corazón está sintiendo. Entiendo. Yo luego le explico, pero con una condición. ¿Cuál? Ah, no, ya sé. Que acepte la invitación de esta noche. No, cierre los ojos. ¿Y para qué? Cierre los ojos. Cierrelos. Yo no quiero nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser. Hasta el amanecer, déjate querer. Saber qué estás haciendo. Admirando tu obra de arte. Dame eso. No tienes ningún derecho a revisar mis cosas, Victorino. Que este es el superhéroe. Este es el salvador de mi hermanita. ¿Y tú cómo sabes? No lo supuse. Lo que me da mucha lástima es que estés desperdiciando tu talento pintando a semejante personaje. ¿Ah, sí? Pues fíjate que yo pinto a quien se me da la gana. Pero estás muy altanera, hermanita. No me digas que el amponcito este te está enseñando a hablar así. Pues ese amponcito, como lo llamas, es la persona más maravillosa que he conocido, ¿entiendes? Me salvó la vida, Victorino. No, pues deberíamos condecorarlo o hacerle una estatua o algo así, ¿no? Se nota a leguas que es un vividor, Diana. ¿No te has puesto a pensar que tal vez él te quiere secuestrar? ¿Y quiere aprovecharse de tu agradecimiento? Sí, pues el ladrón juzga por su condición. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pues por ahora te voy a enseñar a que lo empieces a olvidar. ¡No! ¡Olvida ya! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ya! ¡Quieta! Lo olvidaste. ¿Entiendes? Sí, yo iba a salir a darle su merecido, ¿sabes qué? Hubiera sido una locura. Ya no lloro. ¿Qué le parece si nos olvidamos de todo y nos vamos de acá? Sí. Bueno, pero póngase algo porque ya hace mucho frío. Nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mi...